Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Y hoy, mi gente, como veis, estamos, bueno, vamos a hacer una pequeña intro con Eneva, ¿vale? Patrocinador del canal, desde hace cosa de, pues, si no son 2 años, pues poco le queda o ya han pasado, yo creo. Pero bueno, como sabéis, Eneva es una tienda online en la que vende tanto juegos en físico como en digital, ¿vale? Además de juegos en físico y todas esas vainas, también puedes comprar, como veis, equipo gaming, ¿vale? Tanto procesadores, gráficas, todo lo que te dé la gana o todo lo que necesites para tu ordenador o para incluso que te falta un mando para la consola, seguramente lo encuentras aquí. Vale, aquí hay de todo, tanto para comprar como para vender. Oye, que no tienes, o mejor dicho, que para estas navidades, para el regalo de Reyes, no tienes dinero porque lo que sea, como todo el mundo, pues literalmente, si tienes algo que no te gusta o que, bueno, ya no te sirve, pues lo que puedes hacer es venderlo, ¿vale? En este caso tenéis para aquí mucha variedad, tanto de gráficas como de discos duros. Bueno, tenéis aquí todo, ¿vale? Eso tampoco hay mucho más. En plan, es que no puedo decir mucho más porque tenéis todo aquí delante, ¿vale? En este caso, como veis, tenéis tantos juegos, ¿vale? En este caso lo podéis ver por aquí, tanto juegos de PC, juegos de consola, encima mucho más barato, hasta un 70% de descuento en Eneva, ¿vale? Como ya sabéis, tenéis cositas de Play, tenéis cositas de Xbox, de Nintendo, de móvil, es que tenéis de todo, ¿vale? Así que lo dicho, sin mucho más que decir, tenéis abajo el enlace porque hay ofertas de, pues en fin, de invierno. Así que nada, un placer, nos vemos en el siguiente videito. ¡Adiós! ¡Qué guapo el mando este! ¡Cómo mola! ¡Bof! Pero sí, gente, en plan, de hecho, me planteé muchas veces, como tampoco hay tanta diferencia entre el partner y el, o sea, el socio, partner y el afiliado, me planteé muchas veces coger y hacer doble stream, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a mí si hago eso, los socios no pueden hacer stream a la vez en dos plataformas distintas, ¿vale? Pero claro, si me da igual tener el partner, me lo pueden quitar, pero bueno, ¿sabes? ¿Por qué? Porque así busteo, digamos, mi comunidad de YouTube, ¿sabes? Que de hecho es la que a mí me da dinero, ¿vale? A mí esto, bueno, sí, me da dinero tal y cual, obviamente, pero es más un pasatiempo que otra cosa, ¿sabes? Donde viene realmente mi ganancia, tanto por las visitas de YouTube como por las promociones que vienen de YouTube o para YouTube. ¿Tiene pin alto alguno? Sí, el de 200, creo que era este el pin. Epa, digo que se va. El primer dron que he roto era del pin 200, porque ha ido lagueillo. Calla que Juan lo ha conseguido y le queda divinísimo. Pero en USA se puede vivir de Twitch sin el partner. Ya, ¿no? A ver, ya. Pero. Y además ahora con la bajada de precios de todo, o sea, ¿sabes? No tenemos más ADS, ¿verdad? Voy a poner uno aquí. Me piro. Es que tengo alambre. No he puesto ni uno, tú. Aquí hablando con las personas del mundo. No, no me da tiempo, tío. Corre, perro. Vale. Ay, no tenemos para abrir ninguno. ¿Y el mute? Maldito mute. ¿Puedes ponerme alguna? ¿Quién va? Voy. Gracias. Con todo el culo a la vista, es que. Gracias, mute. Y apaga el directo. Te la dejo ahí. Bueno, creo. Gente del archivo. No hay vida, ¿verdad? No. No pasa nada más. Uno conmigo en ventana y otro en amarillo. Vale. Vale, dos conmigo en amarilla. Uno repleando y otro dentro. Reponiendo munición. Pues has guiñado tú esa, ¿eh? ¿Nada? Si le sale, le ayudo, ¿vale? Está en el techo. Ok. Vale, así es. Vale, cegadora. Vale, si eres inteligente me irá a cortar por... Ahí lo tenemos, ya me está cortando, es inteligente. Vale. Vale. Solo está vivo uno de los atacantes. Que los vuelvan, pueden venirse. Ok.
Que la había liado, gente, que tenía puesto él. Buena. La estaba liando, pero eso no deja de disparar porque me pasa muchas veces. Se me da cuenta cuando está disparando tenía el micro activo. Me pasa muchas veces que cuando pulso dos botones a la vez, no sé cuál es el dedo que estoy pulsando cada cosa. Entonces, para no liarla, no dejo de pulsar ninguno. O sea, me pasa muchas veces cuando estoy con el micro activado y reforzando. No dejo de darle a ninguno porque no sé cuál es el que... En plan, es absurdo, ¿verdad? Porque dices, caramelo, yo, pues tendrás dos botones para cada cosa. Sí, pero soy gilipollas. Tal cual, gente. Os lo juro, no soy capaz. Por eso, literalmente, estaba disparando, controlando. Mientras estaba agachado. Claro, que estaba pulsando cuántos botones, tío. Era 2, 3, 4, 5 controlando recoil. 5 botones. ¿Qué ha pasado? Pues yo estaba ahí en plan... ¿Sabes? ¿Se te ha craseado? Vale, no pasa nada. Lo bueno es que puedes entrar ahora. Si no entras en esta, en la siguiente. Vale, se la ha craseado, pero ahora entra. Si no. ¿He muerto? No he muerto, grande, caramelo. No se fue. Ah, chico, no lo doy. Si no lo doy, mejor no seguir. Mejor no existir. Epa, epa, quieto. Vale, hemos visto a Thatcher. No. ¿Y estos betos de mameluco, tío? Interesante. A ver si el que está aquí arriba la puede cerrar. Si no, nada. Tal cual, ¿eh? No, es que yo cuando juego hago todo de forma automática, tío. Pero tal cual, ¿eh? O sea, cambio, o sea. Es que estaba eso. Con ese botón, que es el por el que se mete el micro. Claro, pues me he puesto a hablar y luego empecé a disparar. Estaba agachándome, en plan. Por si acaso no dejo de pulsar ninguno. Vale, no me ha hecho ni caso con eso, ¿no? Vale, vamos a abrir esto para cubrirme aquí. Tío, no se lo puedo quitar, ¿o qué? Vale, 4 de 10 rotos. O sea, 4 drones de 10 rotos. Vale. ¿Me puedes cubrir puerta, no, Melo? Sí, yo amarilla. Vete si quieres atrás, mute, porfi. O si no, vete tu banda y las quedas ahí puestas. Vale, vale. ¿Qué tengo? Vale, Jäger. Hay mute cerca, ¿verdad? Me asoma para aquí para que se me quite. Vale, está bien posicionado, vale. Bueno. ¡Cargador nuevo! Le he dado, tío. Abren algo, ¿vale? Abren trampilla. Abren trampilla. De cocina, ¿vale? De baños, perdón. Vale, aquí no deberían tener ángulo. De hecho, no lo tiene. Muy tocado, ¿vale? Dos amarillas, por lo menos. Buena. Últimos dos amarillas. Uno estaba tirado, exactamente. Prefire en 3, 2, 1. ¡Al piñote! La patatita. Ah, que no estaba reanimado. Madre mía, vaya. Buena piñita, amigo, buena piñita. Los dos, están los dos fuera. Lo está reanimando, ¿vale? A la derecha. Pero aguántale. Aguanta de momento, ¿vale? Un minutillo. Voy a mirar las cámaras mientras. ¡Las piñitas! Pensaba que lo estaba reanimado tú, en vez de tirar esto. Yo no, como pudiste ver, no puedo ni hablar y picar a la vez. A ver, yo eso sí, lo acabas de ver abajo, ¿vale? Lo acabas de ver. Y este detrás, no sé si vienen, ¿eh? Que literalmente escucho a alguien detrás suya, ¿sabes? Estoy seco. Aguanta, mute, aguanta, voy todo uní. No paniqueta, aguanta. Vale, esta puedo ver por sonido. Que lo estoy escuchando a su espalda, tío. Pero es el mismo andando, tío. Hola, una pregunta. ¿No salía el modo TDM hoy? No. Sale mañana, 8, día 8. Bueno. Ha tardado 2 horas en reanimarlo, ¿eh? 2 horas, tú. Brrra, para, pum, pum, pum. ¿Usted sabe por qué el mazo de Sledge Elite es diferente? Ya no es el mazo circular, porque se han olvidado de él, pero ya lo pondrá. Por eso no preocuparse. Vale, vamos a hacer unas miras largas aquí, gente. Literalmente estamos haciendo 0, lo que estoy diciendo, ¿vale? 0. Mira larga. A ver si pegamos algún guantap. Algún guantardus. Ya voy llegando. Me lo dijo a las
7 y cuarto, 8 y cuarto, que dije, una hora. Es que 20 minutos en Colombia es una hora, aquí en España, ¿vale? Carmelo, ¿dónde está tu martillo de Sledge? Aquí, mira, ahí atrás. Ah, no lo veis, aquí. Ya no puedo traer con él. Sí, está aquí. Ahí está. ¡Eh, tú! Ay, perdón. ¿Qué es esto que tengo? ¿Qué hago? Granada de impacto, vale. Pues vamos a abrir esto rápidamente. Venga, venga, no me da tiempo. Pero vale, tengo 7. Atentos a hostia, que me va a meter alguno. Uy, esas pelusitas me representan, ¿eh? ¿Tengo que abrir algo? No, no creo, ¿no? ¡Colóquense, putos! Este le he caldeado, ¿eh? Socorro. ¡Oh! ¡Holy shit, bro! Esto parece el prico de Michael Bay. ¡Pura explosión! ¡Puro jangueo, tú! De montaña. Tiempo, puedes abrir la trampilla de tu cabeza. De montaña me la pela, tú. No creo que haya más gente fuera, la verdad. Joder, el enemigo está. Opa, ok, ok. Venga, la Wetowny, hacemos huiteo, va. No lo he visto, tío, ¿dónde estaba? ¿Cómo vais, tío? Ah, en el respawn, vale, sí. Estás tú que me da viaje hasta allí, ¿sabes? Madre mía, que tengo llenada, gente. No te creas, mi edad, tener que ver hasta allí. Closy dice, ¿cómo puedes jugar contigo? Pues nada, hoy me han dicho, Caramelo, ¿cuándo vas a jugar con suscriptor? Y he dicho, venga, va, estoy solo, vamos a jugar si querés. Y hemos jugado. Vaya bulazo que le he pegado a la Jin, madre mía. ¡Pum! Pura explosión. ¿Un MP? No, 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 he escuchado algo, una cosa rara, El pixel de la muerte. Taca, 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 taca. Están los dos fuera en el respawn, ¿no? Al menos uno de ellos. Hay uno que está muy lejos, en plan, suena como por allí. Y el otro sí que está más cerquita. Voy a aprovechar y voy a salir de aquí. Nah, paso, me dejo aquí con una ratilla. De hecho, me cierro, imagina. ¡Hostia, qué susto me ha pegado, tú! Bueno, me queda que así voy hablando con vosotros. Let's go. Da, Crucia, a ver, también tengo una cosa. Has llegado justo en la partida en la que he invitado a gente, tal cual, a ver. ¡Oh, te interrogaciones! Muy buena. Otro granadazo más. La Mau Cap. Mira yo. Impresionante gameplay que acabamos de presenciar en ese habitáculo. Pues sí, sí soy. Vale, pues podemos jugar. Vamos a hacer una otacuteada. Vamos, Rusia. Me la robo. Venga, te la dejo. Ruso con Ivana. Let's go. Vamos a rusar con Ivana, gente. ¿Es aconsejable? No. Esto solo se hace en manos de especialistas, ¿vale? En circuito cerrado, ya lo sabéis. Esto somos todos amigos. Aquí no pasa nada. Está muy bonita, gente, la carta. Está guay. Está muy guay. Mire que, no sé. Está bien cool. Me molaría que fuera como en el League of Legends, que el marco como tal se pudiera cambiar. No cambiar, sino que fuera algo diferente, ¿sabes? Para poner algún tipo de textura, incluso de alguna forma. En plan, ahí todo pepina, tú. Todo bien pepina, prim, pero sí. Vamos a hacer rusheito. Hemos matado dos solamente, pero bueno, no pasa nada. Vamos ganando, es lo que cuenta. Venga, felicidad colectiva. Gracias, gracias. Sí. ¿Qué coordinación? Bof. He visto un pulse con alambres. Pulse con alambre, ¿vale? Quiere poner alambre, no lo dejo, tío. Quiere poner alambre, no lo dejo. Uy, bueno, a ver quién es el este. Paranoic. Venga, vamos al lío. Bueno, se habrá confundido. Le tendría el alambre puesto por defecto.
¿Por dónde va a ir él? Ah, por aquí. Ahí va. Aquí estamos, todos juntos. ¿Qué tengo puesto? Ala, esto en ángulo. Vale, por eso me pega esta pedazo de patada cada vez que disparo. Tremendo outfit, ¿no, Melo? Ya ves. Ya ves. Voy volando. Yo no me quedo tanto. ¿Es una persona? Era broma. No debería haber nadie por aquí, ¿no? Escucho a alguien, tú. Me cago en tu estirpe, India, tío. No sabía que estabas aquí, perro. Ay, ¿no está muerto? Vale, sí. He escuchado a alguien, me sabe si era arriba o abajo. Voy a abrir trampillas a mis panitas. No debería haber nadie fuera, ¿no? Estamos ahí no sé cuántos tíos. Bueno, pues nada. Pues maravillosa mi cosa, la verdad. Pues muy bien, la verdad. Amazing gameplay, gente, ya sabéis, mirase. Se no ha visto películas, tú ni nada. El del escudito, ¿eh? Ah, está bugueado. Sí, la más, que lo pone. Bueno, pues otra victoria más para la casa, caramelo. Let's go.